personaje histórico, pero Rayquita sí. Y tenía que ponerle personaje a un chico, al chico que interactúa con ella en la novela, el otro personaje. Y se llama Chikungu. Y es porque yo estaba absolutamente embebida de la cuestión de los árboles. Entonces quedó Chikungu como nombre del personaje, que es algo que a los chicos además les encanta, siempre me preguntan por Chikungu. ¿Cómo surgió? Me cuesta decirles, miren, yo estaba en una colchoneta. Pero la verdad fue esa, y después de ahí fue muy lindo porque yo me disperso, ¿no? Cuando estoy, o sea, no es que escribo de corrido una cosa, estoy escribiendo y me aparece otra idea y me voy navegando hacia otro lugar. Y a partir de ahí, de Chikungu, de esa cosa que me surgió, empecé a hacer todo un poema donde están los árboles personificados. Y entonces todos los árboles que tenía alrededor eran fundamentales por sus nombres, y escribí una poesía larguísima con eso. Entonces se lo debo a Marcos Paz, o sea, algo hago acá. No la escribí en Marcos Paz, pero escribí en Marcos Paz. Así que bueno, estoy muy contenta de estar acá y de poder establecer una relación entre esta alegría personal y la literatura. Yo no tenía muy claro cómo era el encuentro de hoy, ni siquiera quienes iban a participar de este encuentro, ni si habían leído alguna cosa mía o no. Así que traje 150 páginas para leerlos de algo teórico, pero me imagino que no es lo que van a preferir. Tengo dos posibilidades: o les leo un texto breve, que es una especie de declaración de principios para mí en relación con mi postura frente a lo literario, y después me hacen preguntas, o les leo ese texto breve y si no me hacen preguntas les voy a leer otro.